público en general, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo le hemos pasado este fin de semana? Espero que muy bien, espero en compañía de la familia, disfrutando gratos momentos, festejando un día más del Día del Padre. Un abrazo a todos los papitos por su día, aunque son un poquito atrasados el día de hoy. Buenas noches, recordarte, mencionarme de qué parte de Perú, de qué parte de Lima, de qué parte del mundo te estás conectando a estas clases de marinera, guaylas y danzas afroperuanas, ¿sí? Conéctate los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche. Voy a recordarte algo. Si esta es tu primera clase, no te preocupes. Todas las clases previas están grabadas en nuestra página de Facebook. Así es que puedes revisarlas para que no te pierdas ninguna secuencia. Todas son muy importantes porque van a sumar a que lleguemos hasta la secuencia final, que es lo que vamos a lograr. Bien, recordar. Vamos a activar el cuerpo. Hemos estado con una super clase con el profesor César Argomedo. Hay que recordarle las gracias. Vamos a activar un poco el tobillo porque hemos estado ya súper con la clase de marinera. Yo también estaba enganchadísimo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, bien. Cambio de pierna. Hacia atrás. Ligeramente. Vamos a soltarnos un poquito. Suave. Que sea algo agradable. Recordamos. Bien. Bien. Ahora, mencionarte también que siempre trabajamos, en lo que respecta a mi clase, a modo espejo. Para ustedes, esta es su derecha, en sus pantallas. Van a trabajar con el lado derecho, lado izquierdo de sus pantallas. Y trabajamos en modo espejo, repetición de movimientos cuando se le explique, para que no haya confusiones. Otro consejo más. Cada movimiento que nosotros practiquemos hacia un lado, practícalo también hacia el otro lado. Te va a ayudar y nos va a ayudar a avanzar la secuencia que tenemos planteadas. Bien, vamos a empezar con el estaca. Con el estaca. El día de hoy vamos a terminar nuestra secuencia número 1. Sí o sí, señores. Sí o sí, acabamos el día de hoy. Practicamos estaca. Despacio. Recuerda que era un doble golpe con la pierna derecha y la izquierda era uno solo. Con un tropiezo. Vamos. Estamos. Vamos calentando poco a poco ahí. Estaca, estaca. La estaca. Eso. Recuerda que los brazos se movían uno arriba y otro abajo. ¿Sí? Ese es un solo movimiento. El rostro miraba hacia el brazo que se está levantando. Tanto para mujeres, las señoritas, con su falda, su pollera, y los varones. ¿Sí? ¡Estamos! ¡Bien! Podríamos hacerlo también de doble. ¡Vamos! Dos veces a cada brazo. ¿Sí? Dando buena vibra. Positive vibration. Vibra positiva. ¡Ahí! ¡Vamos! Las damas también. ¡Doble! ¡Doble! Podríamos hacerlo doble. ¡Doble! ¡Correcto! ¡Estamos! 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 ¡Bien! ¡Seguimos! Doble a cada lado, también podría ser cuatro, cuatro para las damas, en forma de E, escribiendo una E minúscula, el varón, desde el corazón, desde el pecho, brota toda la alegría, brota toda la energía en mi paso. Son las cuatro variantes de estaca que hemos trabajado hasta el día de hoy. Practiquémoslos, melodía, despacio. Un juego completo de 15 tiempos más su remate, toda una frase. Vamos a practicar cada estaqueo. Y vamos a cerrar con el canchapachay o el zapateo básico que hemos practicado. Canchapachay, zapateo. Pisamos mi corazón, 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 corazón. ¡Estamos! Ahora. Palmamos, estaca, vamos a contar, todavía vamos a dejar el tiempo musical a un ladito, un costadito. Contemos, 3, 2, y trabajamos derecha, una derecha para ustedes derecha, 3, 2, y va, 1, 2,
11, 12, 13, 14, 15, ¡pam, pam, pam! ¡Doble! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, ¡pam, pam, pam! ¡Ey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, ta, ta, ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15. Bien. Ahora, en el zapateo, o en el canchapachay, vamos a agregar un pequeño juego de brazos. Sencillo, sencillo, sencillo. Bastante atención, bastante concentración. Concentrados, ¿correcto? El primer golpe, que es mi, cuenta con un primer zapateo. Mi, va a contar con un primer zapateo. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. El primer golpe también cuenta como uno. ¿Estamos? De ahí empiezas a contar todo de forma normal, de forma fluida. Los brazos van a ser dos a cada lado. Uno, dos, tres, cuatro. Caso de varones, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince. Pa, pa, pa. Vamos a trabajar todos ellos. Para las damas es similar. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4. Pero lo vamos a mover. 1, 2, llevando el hombro hacia adelante. Si empiezo con la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 2, 15, pa, pa, pa. El remate, guardo pollera. Profesor, ¿por qué usted tiene los brazos? Parece un velociraptor ahí, sus bracitos. ¿Por qué? ¿Por qué parece que tiene los bracitos de Barbie? Porque estoy haciendo juego de falda. Profesor, pero yo no tengo falda en casita. No tengo pollera para practicar. ¡Oh, consejo! Tenemos una casaca o un objeto de manga larga, puede ser un polo de manga larga también, el cual nos vamos a sujetar o amarrar. Y este va a trabajar toda mi pollera. ¿Sí? Con mi pollera. Procuramos no bajar el brazo tanto, sino hasta una altura máxima de la cintura, ¿sí? Para poder trabajar. Los codos, ¿sí? Separados del cuerpo, ¿sí? Los codos separados del cuerpo, separados del cuerpo para las señoritas, está acá. Vamos a trabajar el zapateo, el canchapachay. Varón, cuando levantes un brazo, va a ser el punto de brazos. 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miras al brazo que estás levantando, ¿correcto? Al brazo que estás levantando. Ahí. ¿Correcto? Ahí. Como un sub y baja. Vamos a trabajar dos a cada lado. Dos tiempitos. Dos zapateos. Las damas, recuerda también. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, pa. ¡Genial! Ahora sí, a practicarlo, tanto varones como las señoritas. Este es el zapateo, canchapachay, zapateo básico. A la cuenta de 3, despacio. 3, 2, y pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, pa. Cuando estamos rematando el básico, el clásico, 1, 2, 3, por pa, pa, pa. Bien. Espero haberte ayudado, señoritas. Practiquemos, practiquemos. Ahora voy a manejar los brazos también para ayudarte. Recordamos nuestro zapateo, el que hemos practicado ahorita. Ahí, ahorita mismo.
corazón, 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 corazón. Repetitivo, tu corazón late, late al ritmo del bailas. Y eso es lo que vamos a repetir. Corazón, 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 corazón. Los tiempos para realizar toda una frase, que son 15 tiempos, en realidad 16, pero el número 16 es pa, 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 el remate. Contamos, despacio. ¿Listos? 3, 2 y pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, pa. Consejo, damas, vamos a mirar sobre mi hombro, ¿sí? Alinear y mirar en mi hombro cuando cambie adelante. ¿Correcto? Llevo el brazo y la pollera, alineo la mirada para que se les vea bien alegres, bien coquetas, bien todas ustedes, unas bellezas. ¿Correcto? Bien. Varón, nosotros hacemos como si estuviéramos volando. Vamos, dos, tres, cuatro, estamos volando. Eso, estoy volando. Dos a cada lado. Dos a cada lado. Mi mirada hacia el brazo que estoy levantando, el cuerpo ligeramente se inclina hacia un lado, ligeramente, no tanto, no hay que exagerar, ligeramente por el momento, se inclina hacia un lado, se inclina hacia un lado mi cuerpo. ¿Estamos? Bien. Empezamos. Conteo. 3, 2, 3, 2 y pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, pa. Señoritas, con ustedes ahora. 3, 2 y pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, pa. Bien. Secuencia, secuencia. Recordamos la secuencia. Una frase estaca de un solo brazo. Toda una frase. La siguiente frase doble, doble estaca, doble brazo, ¿sí? Damas, doble, doble, remate. Así tenemos dos frases. Tercera frase, juego con pareja, juego con la dama, la mi varón. El que empezamos desplazándonos con cuatro tiempos hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, uno, dos, tres, pa, pa, pa. Habíamos realizado ese jueguito. Lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Ese juego. Repetimos ese juego. 3, 2, empezamos todos hacia nuestra derecha, hacia tu derecha, hacia su derecha, ¿correcto? 3, 2, y pa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vuelta. 1, 2, 3, pa, pa, pa. Varón, brazos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los pies se mantienen haciendo estaca. Hasta ahí van tres frases. Estaca de un brazo, estaca doble, juego con pareja. ¡Vamos! ¡Terminó! Vamos a agregar estaca de dos, doble brazo, doble estaqueo. ¿Sí? A cada brazo. Toda una frase completa. Toda una frase completa. Pa, pa, pa. Toda una frase completa. La siguiente va a volver a estaca, pero ahora sí. Varón, desde el pecho. Desde el pecho. ¿Sí? Como declarando un poema. Desde el pecho. Las damas dibujando la letra E. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí?
Ya tenemos 5 frases hasta ahí, son 5. Termina la E. Viene el zapateo que hemos practicado al iniciar la clase. El zapateo que hemos practicado al iniciar la clase. ¡Lo hacemos! ¡Bien! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Ahí en casita! ¿Preparados? ¿Listos? Conteo. Yo voy a contar primero despacio. 3, 2 y pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, toles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, jueguito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vuelta, 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 pa, 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 está cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, corazoncito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, zapateo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, pa. Porque al varón le correspondía el zapateo. 1, 2, 3, 4. En mi corazón cuenta como 1. Mi, ese es 1 ya. Mi corazón. Ahí van 2. Mi corazón, corazón, corazón. Correcto. Ahora sí, te voy a enseñar el mapeo o la parte que vamos a utilizar en mapeo, los movimientos. Los movimientos. Hago breve. Vamos a contar todos 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, atentos. Pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, pa. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer. Empezamos a pisar con la izquierda, tanto varones y mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, pa, pa. ¿Sí? ¿Estamos? Ta, ta, ta. Eso es nuestro papel. Brazos. El derecho empieza arriba. De izquierdo. Ahí. Practicamos. 1, 2, 3, 4. Y varón, recarga energía. 5, 6. Pa, pa, pa. ¿Estamos? Una vez más, para el varón. ¿Listos? Espejito, espejito. ¿Correcto? Espejo. Para ustedes derecha, para ustedes izquierda. 3, 2 y pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa, pa, pa. Las damas, practicamos similar al varón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa, pa, pa. ¿Sí? Vamos a practicarlo todo de frente en el guapeo. Primero movimiento, porque hay un estilo característico de lanzar unos gritos a viva voz a lo que le llamamos vapeos en este estilo de baile, de bailar cuando, ¿correcto? Bailar es carnaval. Contamos, ¿listos? A esta velocidad. ¡Pa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora con los brazos también. ¡Y pa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta, ta, ta. Ahora vienen las damas. Damas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta, ta, ta. Después de haber hecho ese remate, se empalma, estaca normal. Estaca en un solo brazo. Estaca simple. Tanto para varones y mujeres. Hasta que completemos la frase que son los 16 tiempos. Lo practicamos con la melodía, porque ahí vamos a empalmar todo con la música. ¿Estamos? ¿Listos? 3, 2, 1.
para las damas también. Música, música, ahora sí, música. Música. Y... ay, me equivoqué. Empecé con derecha. Recuerden, es la otra pierna, ¿sí? Es la pierna izquierda la que empieza. 3, 2 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Completo mi secuencia número 1 hasta aquí. Todo, todo, todo. Desde el inicio, estaca de 1, estaca doble, secuencia con pareja, estaca doble, corazoncito mové, zapateo y guapeo. ¿Se complicaron? Tranquilos, es súper sencillo. Lo practicamos primero a un ritmo pausado. ¿Listos? 3, 2 y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, pa, secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15, pa, 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 estaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, corazón de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, zapateo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pa, 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 volteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta, ta, ta. ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Ahora sí. Vamos con la melodía. El tiempo. El tiempo. Vamos con la música. Vamos con la música. Yo sé que nosotros podemos. ¿Listos? Siguiente frase. Siguiente frase, iniciamos todo a la velocidad. Desde el inicio.
para empezar la secuencia, hasta donde hemos llegado. Profesor, usted nos ha enseñado un papeo, pero no lo hemos escuchado. Sí, hay un grito característico. Vamos a trabajar en la siguiente clase. Por el momento vamos a tratar todo lo que es ejecución del movimiento del cuerpo. ¿Estamos? Tres. Después de esta frase empezamos. Después de un mate. Empezamos con Bandera, seguimos con una super clase de Wildlife.
y rematamos con una estupenda clase de danzas afroperuanas con el profesor Antonio Asmarán. Así es que aprovecha este tiempito que te voy a dar, hidratarte, respirar un poco, alistarte, que se viene la clase de danzas afroperuanas. De mi parte, un fuerte abrazo por haberte conectado el día de hoy. Sigue nuestras transmisiones. Si te quedaste o recién iniciaste este día, revisa las clases anteriores para que puedas practicar. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. De mi parte, Cristian Flores se despide.